Stream Tiger, vaya rival que te tocó enfrentar esta noche, el Rey Hechicero, que fue muy rudo contigo. Sí, no, yo creo que tomó la ventaja, ¿no? Y estuvo a la cabeza, estuvo en la primera estancia él, se iba dominando toda la batalla, pero alcanzamos a rescatar la segunda caída, nos lo llevamos con un ámbar, un submission al brazo y ya no se pudo zafar, y en la tercera ya no tuvo opción, ¿no? Yo creo que ella se miró desesperado y optó por la máscara, ¿no? Es un resultado que no te deja satisfecho. Claro que no, yo creo que a cualquier luchador no le deja satisfecho estos resultados, este tipo de resultados, siendo de que va en un muy buen encuentro, una muy buena lucha que el público le está gustando, ¿no? Y destacar para darle al público lo que quiere, ¿no? Y que miren un resultado así, yo creo que no te deja con buen sabor de boca. ¿Te gustaría una lucha en revancha? Claro que sí, ya lo he enfrentado aquí, lo enfrenté con Lucha Memes en un mano a mano contra él, se llevó la victoria, en esta yo creo que se miró perdido, ¿no? Y optó por arrancarnos la máscara. Claro que sí, Stream Tiger está dispuesto a cualquier cosa, con Hechicero y con quien sea. Muchas gracias. Gracias.